Hoy día estamos realizando la primera feria. La institución educativa Santa Rosa de Tarapoto realizó este miércoles la primera feria santarrosina, denominada Crea y Emprende. En la misma, los estudiantes del plantel presentaron productos innovadores elaborados por los alumnos de cada sección. La docente responsable de la actividad dijo que los alumnos demostraron sus aptitudes y talentos en la elaboración de productos diversos utilizando ingredientes que contribuyen con la salud. Hoy día estamos realizando la primera feria santarrosina Crea y Emprende 2022. Bueno, los profesores de EPT hemos realizado productos innovadores donde estamos desarrollando las capacidades y aptitudes de llevar una idea a la práctica para hacer empresa en los alumnos. ¿Cómo ves la actitud de cada estudiante? Claro, me refiero a la aptitud. Quiere decir que el alumno debe ser apto para poner en práctica su creatividad o una idea para hacer una empresa. Son 63 proyectos innovadores que fueron presentados por los estudiantes como repostería y artesanías. Hoy día estamos presentando en las especialidades técnicas de cocina, repostería, industrias alimentarias y artesanías. Y hemos ocupado esas tres áreas técnicas. Están participando 63 proyectos, 37 proyectos de cocina y repostería, 20 proyectos de industrias alimentarias y 6 proyectos de artesanías, para los cuales hemos llamado 2 jurados para cada especialidad técnica para poder obtener resultados finales. Claro, justamente, hoy en día, cada grupo ha venido con una presentación empresarial, con un grupo empresarial presentando un producto innovador, de los cuales ellos están vendiendo el producto para poder obtener ganancia. Ahora, ¿qué decirle a los padres de familia? Bueno, yo lo que les quiero, como coordinadora, les quiero felicitar y les quiero agradecer a aquellos padres que han hecho posible, de repente, de apoyarnos con los gastos y poder, de repente, producir estos productos innovadores. Los estudiantes explicaron sobre los productos presentados en la feria Crea y Emprende. En esta ocasión les voy a explicar sobre la elaboración del producto innovador que son las gomitas elaboradas de pulpa de maracuyá. Y la primera que tenemos que hacer son los ingredientes: un kilo de maracuyá y medio kilo de azúcar naranja. Una bolsita de ácido cítrico y también necesitamos la glucosa, que es el caramelo, y los moldes de silicón. Lo primero que tienes que hacer es lavar el maracuyá, luego picarlas y sacarlas todo su jugo en un colador. Luego de eso tienes que derretir los beneficios que te contiene la maracuyá es de bajar de peso y para evitar el estrés y la ansiedad. Contiene de vitamina C y la E y la A. Otra estudiante presentó la causa de camote con productos que aportan a la alimentación. El día de hoy quiero comentarles acerca de cómo elaboramos lo que es nuestra causa de camote, con camotes sumamente dulces y regionales. Para la elaboración, primero comenzamos sirviendo el camote, después tuvimos que sancochar lo que son las carnes para luego aderezarlos con apio, pimienta y un poco de ají dulce para darle lo que sabemos que es el picor especial que siempre comemos en esta región. Le agregamos también apio, pimienta y para la masa del camote, para que no quede solamente con el camote puro, le agregamos lo que es de mantequilla. Y así tenemos nuestro producto. ¿Cuáles son los beneficios del producto? Los beneficios del producto en cada uno de los ingredientes es que el apio ayuda a que nosotros podamos bajar de peso, la mayonesa nos aporta ácidos grasos, el pollo nos ayuda a formar y reparar tejidos del cuerpo, y el camote, que es un alimento con un sinnúmero de nutrientes,
que aparte nos ayuda también a dejar la pérdida del cabello. La mantequilla, que es un producto rico en vitamina A, D, E, B12 y K12. El ají escabeche, que aporta una buena cantidad de potentes antioxidantes. El limón, que contiene vitamina C y un poderoso antioxidante. El aceite, que es un producto que eleva el nivel de colesterol HDL. La sal, que es un condimento que favorece de forma correcta nuestra digestión. Y la pimienta, que es un condimento que facilita también la digestión.